Este juego está en demo. Bueno, demo que no es pública. O sea, no sé si ha habido alguna, pero creo que no. Yo tengo la demo, me la pasaron. Limited Beta Test. Esto será lo que vamos a jugar. Desde 2 de julio. Desde 2 de julio, yo la tengo un poco de antes, pero vale. Creo que se puede hacer como dos viajes. El juego va de ir a la frontera para escapar de tu país. O lo que sea. País, mal rollo, me piro y te vas. It's your way freedom, this crazy procedural. Generalmente, o sea, procedural. Generado aleatorio, proceduralmente, ¿no? Que se dice en el viaje hasta la frontera. Propia aventura, colorido, no lineal. Ey, hola peña, ¿qué tal? Six. Somos peligrosos y estamos en Road 96. Vamos a ver. Come on, calidad alta. Esto yo creo que he probado. Abre todo lo bloqueado. Vale, tenemos. Forzar la cerradura, inteligencia. Debajo mío. Son como habilidades que te van dando que creo que se van reiniciando cada partida. Ah, no, hackeo es esto. Tengo forzar cerraduras, no hackeo. Muy bien, jugar. Yo probé y las dos veces me empezó igual, pero empieza diferente cada vez. La demo es solo el principio del viaje. No, no vamos a llegar a la frontera, pero vamos a ver el juego de qué va, ¿no? Aquí te preguntan, pues para escapar de la realidad y reírme. Thanks. Good to know. Oh, one last question. What would you do if you disagreed with our country's government? Matarlo, no, hombre. Leer, ¿vale? No voy a, ¿no? Ya sé, los subtítulos se ven bastante grandes. Rebelarme, votar, pensar, no mucho. Pensar en vivir fuera, me piro del país, lo siento. I guess you're like the other runaway teens, trying to flee Petria. It's really dangerous. Petria. Huir de Petria. Cruzar la frontera. Esta demo, ta, está en desarrollo, todavía le falta, ¿vale? A 184 kilómetros. Ahí salen personajes, cargando mapas. ¿Vale? 8 de agosto del 96. No sé si todo es aleatorio. Presiona cualquier botón. Goldfinger. Vale, ya. Cuando probé el principio era diferente. Hostia, voy en, mi coche. Estoy llevando yo a alguien. A Alex. ¿Hacia dónde te diriges? ¿Puedes hablar sobre ello? ¿No eres un poco joven? ¿Esto qué es? ¿Cómo? Un ambientador de coche. Uy. Me salgo por la ventana, muy bien. Uf, el coche suena que se va a romper, ¿eh? Mochila de Alex. Este tío es muy informático, ¿no? Mira cómo se le mueve, pero ¿qué es eso? El portátil que lleva, raro. Claro, se le mueve. Eso es un portátil, es una Nintendo DS. ¿Qué coño? Parece una Nintendo DS. ¿Hacia dónde te diriges? Just need to charge my super dope tech in the back. Tiene que cargar lo que lleva ahí detrás. Super tecnología, dice. Yo, go on. Ask me a question. I can multitask like an MF-er. Puedo hacer muchas cosas a la vez. Va a poner música. No, no, no. ¿Sí? No, la banda sonora, hombre, ahora no la voy a comprar antes de tiempo. Que sí, ya la están vendiendo. Estaba ahí 9 euros. El juego no creo que sea mucho más caro tampoco. Un poquito más que la banda sonora será, pero no tanto. ¿Cómo podría cruzar la frontera? Después con el coche. No, él no se quiere escapar. Túneles secretos. Flores va a destruir el muro si gana el muro. No sé si es bueno. Hay unos políticos aquí. Caminaría por las cloacas para escapar. Si es necesario. Tendrá un efecto, cuidado. Es importante la higiene personal. ¿La beta? ¿Qué beta? Este
está ahí con su beta en un mini portátil, vamos, demasiado pequeño. Hostia, pero si esto es un juego de Atari, tío. Qué rápido. Lo vende. One day, everyone will have a computer like that. Es muy pequeño. Portátiles, sí. Muy portátiles. Demasiado pequeño y ligero. A ver, no le voy a cortar el rollo. Igual se podrían vender. Portátil. Nah, that's too stupid, yo. Ah, no. I'm telling you, small computers are the future. Hungry? Ask your small computer for food. Lost? Yeah. Ask your small computer for directions. Ya hacemos eso. Te encantan. Sería genial. Sería genial. That's the future, homie. I'm telling you. Yo, are we gonna play this bad boy or not? Quizás soy muy mala. You're worse than an adult. Pero tengo que parar el coche a ponernos a jugar, en serio. No es muy buena idea, le hubiera dicho que nos vamos ya, me tengo que ir del país, pero bueno, tampoco. Tanques furiosos. ¡Hostias! ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo disparo o algo? Ahí va, que me salió de... ¿Qué coño? Se me ha salido el ratón de la pantalla. Cañonazo sí. ¿Cómo disparo hoy? Vale, con el este. Estoy jugando al juego que ha creado aquí el colega. Bueno, mátalo, 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 mátalo. Le estoy dando, ¿no? Espératela. ¿Cuánto dura la partida, mierda? Hostia, ha ganado. Alex is about to take off the gloves. ¿Eh? Otra vez, pero qué, ¿eh? Esto es muy old school. ¿Cómo va a vender esto? A ver, habrá que ganar. Tengo pillo, No, voy a botar. Vaya paquete. Toma. Ouch. Yo, maybe we can make it better. Maybe the player has to gather ammo. Sí, pero ahora todo no, joder, me está liando. Sí, balas que rebotan, está muy bien. Game time, dog. Otra vez no, en serio. Vaya tela. Ay, toma la que estoy liando. Ay, me gusta el juego, me gusta. Rebotan eternamente, ¿no? O sea, lo estoy petando todo de balas azules. Mira, le estoy dando. Joder, la que estoy liando. Locurón. What do you think? And be honest. I hate liars. Munición también, pero cada vez que le digo algo sigo jugándolo, tío. ¿Qué demo estamos probando aquí? La madre. ¡Ay! Toma. ¡Hala! De una en una, que dice, qué locura. Hostias, ahora sí que se ha complicado el juego. No. Pero como que de una en una, nen. La madre que lo parió. Me gustaba más como antes. Me estoy tomando en serio el puto juego este. Pues sí, tampoco. Me cago en... ¡Hostia, ha ganado! Vale, ya está, tío. Vamos a lanzarlo. ¿Cómo? Y me da dineraco aquí. Bueno, mega programador. Yo, one day 100 people will play the same game at the same time. Yeah, homie, I really do. I'm like the Nostradamus of our modern era. Aquí está, que habla rápido, tío. ¿Quién te enseñó todo eso? ¿Cómo sabes tanto? Girl, that is a question I struggle to answer myself. There appears to be no limit to my intellect. ¿Son programadores tus padres y tu padre te ha enseñado en el colegio o algo? No. What? ¿Qué ha pasado? ¿He dicho algo malo? It's not you, Homeslice. Los padres, verás. It's just
I don't know my parents. Not my real parents, anyway. Si otra vez hago el tema. You know the attack in 86? Un ataque. No. In 86, the brigade set off a bomb that killed hundreds of people at the wall, including my bio parents. Joder. Lo siento. The really sad part is, I got no memories of them. None. No matter how hard I try, I just have this picture. Foto de un hombre y una mujer el 9 de septiembre del 86. Los padres biológicos de Alex. The day of the attack. Reportaje. They appear for just one sec. I learned a lot about computers enhancing this. Oh, impresionante. Thanks, homie. Guess I needed to talk and didn't know it. Bueno, mira, le hemos ayudado a hablar. Son 20 pavos, como si, hombre, sin problema, son 20 pavos, le voy a pedir más dinero aquí, ¿eh? They're probably gone. You know, buried underneath the rocks. But I want to find out as much about them as I can. Thanks, man. You can drop me off at the next location. Muy bien. Your fuel is low, dog. You got combustible. Gasolina. Estaré bien, cuídate, buena suerte con los tanques. Este ni siquiera en mi coche, no sé. Thanks, homie. Appreciate that. Now, crank some music. We best ride in style. Pero si no, no había salido música, ya la pone él. Vale. Esto es como la primera parte de un viaje y estoy acercándome a la frontera peligrosamente. 39 kilómetros, Alex, 9%. O sea, habrá que verlo más veces para conocerlo al 100%, va a costar. Bien. Está guay un juego así, ¿eh? Interactivo de ir hablando. Sí, más o menos. Mantén shift para correr. Ahora sigo, ¿no? Sweet Dreams. Cuando empieces a repetir las partidas, pues debe de variar la cosa, ¿no? ¿Cómo? ¿Pero qué dices? No, no me ha seguido la historia, ¿no? ¡Ay, va! ¡Qué pantallazo me ha dado! No, para atrás no puedo ir. No me ha seguido la historia, ¿no? Que iba yo con el coche, tío, la gasolinera, y lo dejaba allí. No entiendo por qué no me ha seguido. You look rough. O no engancha. Se salta la historia, se te ve chatrizas, ya. Debería mirarte al espejo, no, bueno. Don't mention it. What is it? Looks like you got something on your mind. Estoy tramando algo. Un consejo para cruzar. I haven't made it myself, obviously. But I hear there's a rock near the cave. It said kids leave money under it. You know. If you need some dough for a smuggler or whatever. Gracias por el aviso. No one else is gonna do it. Bueno, este no me va a ayudar mucho a ir, porque va andando, está pidiendo, está haciendo auto stop. Voy a subir la sensibilidad un poco. Esto es la gasolinera, pero ¿y mi coche? Se parece a aquel, pero no. Say, you look familiar. No creo. You're one of those teens on the posters. Yo no, para nada. Yeah, I'd recognize that silhouette anywhere. Better call the cops. Make sure you're not missing. ¿Qué dice, hombre? ¿Me chantajea o qué? See that? No estoy, dice. ¿Será cabrón? Serve gas for me and we won't have any problems. ¿Cómo? ¿Qué quiere que trabaje para él? Mira, le van a por. No tengo ganas, o sea. ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Tengo que trabajar en la gasolinera para que el tío no llame a la policía? Váyatela. No, no hay nada más que hacer. ¿Y si me piro, qué pasa? $20. $20 es lo que me has dado antes, tío. Me piro. No me puedo pirar ahora. Estoy obligado a currar ahí. Me tocan mucho los cojones tener que trabajar.
por chantajes. ¿Cómo me baja ahora la energía, la vida, lo que sea eso? ¿Y si te mato? Ya me voy del país. A ver, empieza el turno. Here we go. Don't blow this. Mira, casi me atropellan. 10 litros of unleaded. Make it fast. 10 litros, un comol, un leque, un what? No sé. ¿Esto mismo? ¿Qué ha dicho completo o qué? No me he enterado de nada ahora. I said 10 liters. Hola, eran 10 litros, ¿verdad? In my baby's engine. Oh, lol. Any mistakes will be docked from your pay. Ya ve, encima, joder, no es justo. Oh, it isn't. And now a sneak peek of today's Sonia show. With the election approaching, polls elecciones. Well ahead of Flores, and with good reason. Tirac y Flores son los políticos de las elecciones. The Sonia show. Now that's the real news. A ver, aquí viene otro, hostia, tío. Un poco de atención, es que... A ver. $15 de diésel. El surtidor yo creo que da lo mismo, ¿no? Solo trae igual, ¿no? El diésel, en medio pone diésel y los otros no. $15 de diésel. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15,24. Los 24 céntimos no pasa nada, ¿no? No tenía elección. My kind? What do you mean my kind? I know what you're up to. Trying to leave the country. Mejor vete, tío. Tyrak is right to do to you what he does. Oh, look who's pulling in. Yeah, you'd better run. La poli. ¿Y yo qué? Yo no, yo estoy currando aquí. What the hell? Police patrol. Hey, little young to pump gas, aren't you? Tengo más edad de lo que parece. If you say so, just give me 12 bucks of V-Power. 12 pavos de V-Power. You did, yeah. How's that for a guilty conscience? Didn't I ask for $12 of V-Power? Sí, hombre, sí. V-Power, ¿qué será yo? Ojo esta. 12. That's not the gas I wanted, kid. Now, about that kid. ¿Y esto? Wow. Viene aquí a la jaula. About the hitcher. Nope. Just for the gas. He ran off towards my shed. I know he plans to cross. V-Power, tío, igual era el otro, ¿no? Joder. And who are you? Yo nadie. Yo no soy nadie. Have I seen you someplace? Stay right there, okay? Come on, Reed. Let's have a look. Flip me. I know what you're thinking, kid. Pero estoy pensando que qué. You want to help the kid, but that would be a mistake. You understand what I'm telling you? Ayudar al niño un error. Ya, supongo. Pero una lástima, va la poli ahí, al niño este no se va a ir del país, se lo van a quedar, yo qué sé, secuestrado. Qué cosas más chungas. We know you're in here. There you are. Where do you think you're going? I didn't do anything. Leave me alone. You hear that? Kid's innocent. Uh-huh. Just like all the others. Get him in the van. I'll join you in a sec. Now what about this one? Conmigo? Works here. I don't know. Look how dirty she is.
looks like a crosser to me. No digo nada. Not gonna talk, huh? Well, you'll have plenty of time at the station. You're coming with me. ¿Qué dice? No, hombre. From here. Yo, what? Albuquerque. Besides, save you room to pick up another kid. Fine, I guess. Yo confiaba en ti. Shut up, kid. Puede ser que la historia sí que se vayan a repetir porque esto lo he visto en un trozo de vídeo de otra persona. Okay. You can go. Pero luego irá variando y será más largo. Puedes irte. What? Hostia, está dejando que me vaya. Me ha salvado. You didn't break any law. Those guys were just on a power trip. Sorry I yelled at you like that. Had to make it look real. Oh. Gracias. I'm sorry about the other kid. He seemed nice. No le conocía, realmente. Oh, I thought maybe no. ¿Qué va? ¿Lo he visto haciendo dedo ahí? Seems like you want to ask me something. ¿Sí? ¿Si se lleva bien con los demás o? De siempre. Hay policías malos. Just like any other profession, you got your good apples and you got your bad ones. Parece buena policía. Bye, lo es. Take care, okay? Pelusilla. Bueno. La gasolinera se fue. Y nos quedamos aquí con varias opciones de elegir para irnos. O nos vamos andando. O cogemos un autobús, pero tengo $30. Vale 7. O hacemos autostop. O dice, llévate este coche, que no es el mío, o sea, yo venía andando. Está cerrado, no puedo llevarme este coche. Por ahí dentro creo que llamar a un taxi. Pues yo en este caso le pego una hostia a este y uy, se buguea a veces. Sí, me ha dejado libre. Págame por mi trabajo, ¿no? Fine. Just take it easy, okay? Para. Ahora tengo $43. Venga, pues entonces yo me iría en autobús mismo. ¿Por qué no? En autobús. Y aquí acabaría la demo. Pero el viaje yo creo... A ver, solo son 30 kilómetros. Eso está demasiado cerca, pero no sé. A veces estará más cerca, otra más lejos. Tienen que salir las historias muy diferentes. Y es el liace. A esto le queda. Es una demo, o sea... Una demo de Early Access. Si tiene mucha variedad y más personajes y todo, guapo. Que no se te repita, ¿no? Que no vaya a repetirse la escena. Si no se repite la escena en mucho tiempo, está guapo. Añádelo a tu lista de deseados. Continuar. Creo que se puede jugar dos veces. Pero ya han sido 20 y pico ya. Alex, mira, es que, mira, solo 6% a la policía. La demo puede ser rejugada. Juega de nuevo a la demo para ver nuevas escenas. Corais, es que yo iba, me iba a ir a Lirathin. Se lo puede volver a jugar, se puede jugar dos veces la demo, creo. Mira, ahora me dan más, Me dan inteligencia, forzar cerraduras o estrellas de la suerte. Voy a darle por encima para ver qué saldría ahora. Esto lo mismo otra vez. Question one. When you travel, you usually... Ah, cuando viajas. Con amigos. Yeah, but do you have any? Kidding. So, next question. When you're traveling, do you follow the itinerary or are you more spontaneous? Yo suelo ser organizado. Good to know. And I guess you're like the other runaway teens, trying to flee Petria. It's really dangerous to cross the border. Ziki. Adiós. 1000 y pico kilómetros ahora, no veas. A ver, los personajes saldrán en distintas situaciones, entonces los vas conociendo. Y el juego, pasárselo, será cuando los has conocido a todos, quizá. Esa habilidad de ahí se ve diferente. A ver. Una moto de noche.
Estos también me salieron la primera vez que probé el juego. Stan y Mitch. Estoy poniendo verde. Esto lo vi, pero era de día y ahora es de noche, o sea que sí que va cambiando. Estos han... Uy, mierda, no lo quería coger, pero... Llevan un botín, ¿eh? Han dado un palo por ahí, no voy a vomitar, no. Little lady says she won't get sick on the hog stand. Mitch, hard as I try, I can't hear you neither, on account of the wind. La moto está guapa. And I know you are speaking to me. No me oye. Yet pains me to say, I cannot hear you. On account of the wind. Mitch, check the bag. Better still be there. What if I could, Stan? Now you know I have issues with the lower lumbar. Right, your issues with the lower lumbar. Kid, check the bag in the back. Mira la bolsa detrás. A furry friend. Aw, that's too bad. Ahora, acaban de atropellar a algo, tú. I should hug more to discourage them from a wandering out like this. Tío, ¿qué pasa? La bolsa sigue ahí, ¿qué hay dentro? ¿Lo que sale en la bolsa es dinero? No, 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 que va. Yeah, not at all. We did it, Mitch. We robbed the big one. First Patreon National. Adiós, Banco Nacional. Enhorabuena. That's mighty kind of you to say, kid. Hey, little buddy. You've heard of Stan and Mitch, right? Claro que sí. Do it, Mitch. We're famous. Woohoo. No sé. Here we are, hogging the conversation. Maybe you'd like to pose a topic of your own. Veo muchos controles de seguridad. ¿Vosotros vais a votar? Unfortunately, due to our priors, this is an impossibility. No pueden. If you got a criminal record, you can't vote, kid. But what about you? Yo estoy más a favor de las protestas. Well, all right then. ¡Uy, va! ¿Qué ha pasado? ¡Uy! Hey, what are you looking at down there? No, no sé, ha sido de golpe. Looks like we forgot a scratch. Sí. My brother and I are morally good. If you mind us the robin with firearms. But we do have a weakness for the scratch tickets. Bueno, la poli. Oh, shoot. Esto, por ejemplo, yo sí, la primera vez lo probé, no seguí. Si nos disparan, están perdidos, no sé qué. Haz algo para frenarles. Y yo esto, la primera vez, digamos que los esquivé. Hay que tirarle el dinero para corromperlos. Los vamos a corromper. Ahora, igual nos quedamos sin dinero. Hay que darle bastante, porque si no, los pillan. Es ya diferente la historia. Si los pillan, así los corrompes. Hay que llenar la barra esta, ¿eh? Si puede ser. Mira, luego rompí yo, ¿no? ¿En serio? Ahí, ¿ves? Luego rompe, se queda con el dinero, el poli y adiós. Han parado por el dinero. Aquí había otro más paquetín que dio muy lento y entonces no consiguió corromperlos y te paran. Pero tampoco los detenía, pero bueno, otra historia. ¿Eh? ¿Por qué? No me he enterado yo aquí explicando. Que no hay dinero ya, ¿no? Hay un rasca, a ver. ¡Hostia! Un rasca ganador. ¿Cómo? Una cinta ultimátum. Oye, que me ha salido un raja ganador. Me habéis pedido que tire algo. Ahora se han quedado sin dinero, ¿o qué? That's a relief. Anyway, for helping us out back there, we'll take you a little ways further. Con un poco más, ahí no. Gracias, qué bien. Well, Mitch and I are nice people. No, really nice. Yes. Stan and Mitch!
Stan y Mitch, cuidado lo que hemos avanzado. 1000 kilómetros, 500. Joder. Casi 500 kilómetros. Stan y Mitch. 2000 comer y beber. Sale por ahí que hace falta ayuda, pues, para energía esta, ¿no? Bueno, no sé si acabar o dejarlo así. De todas maneras no llegamos a la montaña, pero nos han dejado aquí con la moto. Esto sí que se ha visto. El enlace de antes con el coche no se ha visto claro. No he echado gasolina, igual el coche no era mío y lo hemos dejado tirado por ahí. Long is the road. Ahora sí se ha visto la moto, que la moto venía de allí, ¿no? O del otro lado. Parecía que la moto venía de aquí, entonces estaríamos yendo para atrás. No me queda claro. Correr. Ahora, pues también hay trozos a mano. Se hace de noche. Aquí hay una caseta. Y lo dejaré para el siguiente día. Así se ve cómo va a ir la cosa. Dice, oh, ¿para qué lo dejas aquí? No vamos a llegar, ya se sabe que no vamos a llegar. Un transmisor de radio de la brigada. Te dan dinero. Oye, ¿y el rasca y gana ese que he ganado? ¿Dónde lo cambio, tío? Bueno, el juego está guapo. Lo jugaré cuando salga, sí o sí, seguro. Hasta aquí el día de hoy, darle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista a ya. Comentar lo que sea ahí abajo y compartirlo hasta el infinito. Mola, te van a seguir, pero otro día. Adiós.